Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Nuevo vídeo en el canal y en este caso volvemos con Pokémon. Ya dije que iba a ir subiendo muy poco a poco vídeos de Pokémon en el canal, así de manera más esporádica. Y hoy vamos con el deck de Charizard EX. Básicamente es uno de los mejores decks y mejores opciones que hay ahora mismo para jugar tanto en físico como en digital. Me parece de lo mejorcito que te puedes pillar, porque en físico, por ejemplo, tenemos el Battle Deck que os estoy poniendo ahora en pantalla, que es una opción que te viene ya con casi todo el deck. Tienes que hacerlo upgrade, tienes que pillar alguna cartita, pero te facilita muchísimo la vida. Y en digital, si te logueas durante estos días, ya te lo dan. No el mismo que viene en el Battle Deck, pero es muy, muy similar, muy, muy similar. Y ya te viene casi todo, y tú ahí a base de que pilles unas cuantas cosas más jugando, ya puedes prácticamente tener un deck de Charizard muy, muy decente y bastante competitivo, con el que puedes jugar en Ranked sin ningún tipo de problema. Y es un deck que es bueno, bonito y barato. Es tranquilamente top 2, top 3 de todo lo que he estado viendo de meta, informándome, viendo torneos, partidas y demás. Es un deck que puede ganar cualquier torneo sin mucha duda. Es cierto que, por ejemplo, Regidrago tiene algo más de potencia que él, pero no es un tier bajo, no es un mal deck en absoluto. Es un tier 1, 1.5 se podría decir. Y ya digo, tiene ese punto de que ahora mismo es facilísimo de montar. A mí me gusta cómo se juega, es divertido y es potente además. O sea, bueno, bonito, barato. No hay mucho más que pedirle al deck. Yo creo que, sinceramente, para toda la gente que o quiere empezar de cero un Pokémon o vuelve después de haber estado una temporada bastante grande sin jugar, como es mi caso, que yo llevo unos añitos ya fuera de Pokémon y estoy queriendo volver, creo que este deck es de las mejores opciones que puedes tener, si no la mejor, creo yo. Así que nada, vamos a ir ya con el deck profile y luego vamos a buscar una partida para que veáis un poco cómo se juega el deck. Vale, pues ya estamos por aquí con el mazo de Charizard EX. No me voy a enrollar mucho más, ya he dicho casi todo lo que tenía que decir de él en la intro. Mazo fácil de conseguir, bueno, bonito, barato, no hay mucha pega que ponerle. Quiero deciros también que aquí me falta una cartita en este deck. Básicamente no dentro de mucho me van a llegar para abrir sobres de Fábula Sombría, unos cuantos. Entonces me sabía mal gastarme los puntos que voy a necesitar luego para poder traer los otros decks y demás en una carta que muy probablemente me vaya a salir, que viene a ser el pajarito de las narices, que es este de aquí, que es el Fezandipiti. Podían ponerles nombres más sencillos de pronunciar, la verdad, EX. La idea sería, entra esto y sale esto de aquí. He metido un Charmander más por meter algo, pero bueno. La idea sería esa, que vaya este señor y fuera. Vale, soy yo. Polo. Charmander. Metí este por rellenar un poco la lista y por poder jugarlo y enseñároslo mientras. Y porque también este Charmander, os parece una tontería, pero he salido de él y he usado su habilidad una vez. Sí que es cierto que solo la he usado una, pero bueno, al menos ahí está. Luego, dentro de lo que tal, y una vez dicho eso y que aquí en este spot debería ir el pajarito ese, ¿qué llevamos en el deck? Llevamos 3 Charmander, línea básica. Evoluciona nuestro atacante, hace falta sí o sí. Luego llevamos 2 Pidgeot. Pidgeot es el mejor buscador que podemos tener en este deck. Es absurdamente bueno y necesitamos de dónde partir. Rotomove, es una pena que esta carta luego se vaya a ir. Vaya a desaparecer del meta en unos cuantos meses. A ver, aún falta. O sea, tranquilamente 4 o 5 mesecitos creo que son, se va a poder seguir jugando. Así que en ese sentido bien. Lo que nos importa de él es su habilidad, el resto no sé si es relevante. La habilidad, una vez durante tu turno, puedes robar 3 cartas. Si usas esta habilidad, tu turno se termina. Sobre todo para turnos muy bajos, donde aún no hemos etupeado y tal, esta carta te permite tener esa, o sea, ¿cómo decirlo?, esa capacidad de desatascarte, ese extra de consistencia en el deck. Además, junto con la piedra que veremos luego, hace que sea espectacular. Llevamos un Charmeleon de evolución natural para poder jugar también sin la necesidad de tanto caramelo raro.
Luego llevamos un Luminium V, un poco es la misma idea que Rotom, darle consistencia al deck, aparte te da otro V que puede ser target de la piedra, que veremos luego. Y la habilidad es que señal luminosa, cuando lo bajamos desde la mano, importante, cuando lo bajamos desde la mano, lo que nos permite es buscar en nuestro deck una carta de partidario, con lo cual podemos buscar un Damián, un Ionos, cualquiera de estas cartas que nos habiliten poder buscar, conseguir lo que sea que necesitemos en su momento. Así que esto, los V básicamente aquí dan consistencia, es la idea. Luego tenemos el Duskull, para evolucionar tanto en Dusclops como en Dusknoir, que son dos cartas que comban demasiado, demasiado bien. No vamos a poder usar nunca ninguno de sus ataques, no llevamos energías psíquicas. Simplemente es de cara a evolucionarlo en cualquiera de sus dos evoluciones, Dusclops o Dusknoir, para que estos exploten, porque es lo que hacen, explotar, que los veremos ahora. Luego llevamos un Cleffa, consistencia de early game, lo pones delante, robas hasta que tengas 7, te puedes gastar toda tu mano turno 1 y robar hasta que tengas 7 de gratis. Y la verdad es que está bastante bien porque aparte queda delante, si te lo destruyen te permiten entrar limpio y te están generando potencia extra para Charizard. Así que en ese sentido bien. Luego llevamos a un Charizard Radiante como opción para cerrar partidas, poder pegar muy muy duro y poder, ¿cómo decirlo? Tener una forma aparte alternativa del Charizard EX de poder pegar cuando sea necesario. Esta carta lo que hace es que por cada premio que haya pillado nuestro rival, el ataque de 250 que tiene cuesta una energía incolora menos. Llega un punto en el que vas a poder tirarlo por una sola de fuego. Entonces, claro, poder meter un ataque de 250, 280 con cuerda por solo una energía te puede marcar mucho la diferencia en ciertos matchups entre ganar y perder. Así que un Charizard X creo que entra bien. Pillo TX, también llevamos dos copias. Os lo voy a bajar para que también lo podáis ver aquí más claro. Básicamente lo que hace es búsqueda. Tú coges tu deck y pillas la carta que quieras. Sencillito, absurdamente roto y muy muy bueno. Nunca vas a querer llevar más de uno, o sea, nunca vas a querer tener más de uno en el campo, perdón, porque no puedes usarlo doble, si no ya serían las risas. Así que una vez que plantas un pillote en el campo, el otro es muy factible de ser descartado por Ultra Ball, etcétera, etcétera, lo que tú necesites, porque te empieza a dar un poco igual. Luego tenemos tanto Dusclops como Dusknoir, que lo que hacen es estallar, explotan. Dusclops explota, le da un premio al rival, porque se ha cecado a sí mismo, pero pone 5 contadores de daño en un Pokémon del rival. Pone 5 contadores de daño, no hace 50 de daño. Esto es importante porque, por ejemplo, te pasas por encima Manaphy, todo este tipo de cartas, tú le pones el daño igual. Y Dusclops hace 50, y perdón, que le he dado al que no era, y Dusknoir hace 130. Normalmente aquí evolucionas de caramelo raro, no haces la escala de evolucionar a Dusclops para evolucionar a Dusknoir, eso nunca lo he llegado a hacer, nunca ha sido creo que una jugada óptima en ninguna de las partidas que he jugado con este deck. Pero ya digo, te da mucho porque claro, vamos a ver ahora a Charizard EX. Que lo que hace es Reino Infernal, cuando entra en el campo desde la mano, puedes escoger hasta 3 cartas de energía de fuego del deck y ponérsela a tus Pokémon como te salga de las narices. Y luego por 2 energías de fuego, que ya se las pone él a sí mismo a toda leche, es espectacular, hace 180 más 30 por cada carta de premio que haya pillado tu rival. Claro, si yo utilizo Dusclops o Dusknoir, cualquiera de los dos explota, el rival pilla una carta de premio y el ataque de Charizard ya hace 210 de base en lugar de 180. Si ya ha pillado alguna que otro premio, ya estamos hablando de 240, 270, 300. Y ya son palabras mayores bastante, bastante considerables. Entonces, esto te puede habilitar a hacer doble caos, hacer cosas bastante graciosas en un turno de meter atracadas bastante, bastante guapas. Luego yéndonos ya a la sección de entrenadores, llevamos un par de capturadoras contraataque, llevamos el sello injusto. A mí, personalmente, me gusta bastante el sello injusto. He visto que hay gente que juega con la bomba, por ejemplo, a mi hermano le encanta jugar con la bomba de Iskar, que es una opción bastante meme que da por saco. Hay gente que he visto que también que juega con el supercapturador, a mí no me acaba de gustar.
El sello me parece muy muy buena opción, te da consistencia. Yo soy un jugador que suelo optar por la consistencia encima de todo, más que dejar y rolear o lo que sea. Y el sello da mucho por saco, porque cuando te han hecho KO un Pokémon, lo que te permite es tú robar 5. Básicamente hacéis, es como una Ionos, devuelves toda tu mano al deck, tú robas 5 y tu rival roba 2. Entonces le puedes hacer muchísimo daño a tu rival, te puedes atascar en una situación de ya mid-game, late-game, y es muy muy útil, a mí me gusta como Ace-Card. Luego llevamos la piedra de sello forestal, que va a doler cuando esto se vaya, bastante además. Esto lo tienes que unir a un Pokémon V, o a V... Perdona, es que casi me atraganto. Tenéis que unirlo a un Pokémon V y lo que te permite es usar el poder V-Astro de esta carta. Nosotros no llevamos ningún V-Astro, entonces... Como, gracias, porque si no estaríamos perdiendo una mecánica y una posibilidad de las que hay ahora en juego. Lo que permite esta carta básicamente es hacer el efecto de Pidgeot. Tú puedes coger tu deck y pillas una carta de ahí. Y sobre todo es muy muy importante porque es una herramienta. Y esto vamos a ver luego porque es fundamental. Es una herramienta, que eso te da un combo espectacular. Llevamos luego una camilla para recuperarnos o una energía a la mano que nos puede salvar muchas veces el poder pillarte una energía del trash, cementerio, como lo queráis decir, del descarte, a la mano, o un Pokémon que también te puede venir bastante, bastante bien. Por ejemplo, recuperándote un Dusknoir, recuperándote un Charizard, recuperándote lo que sea que necesites. Llevamos un par de Nido Balls, busca en tu baraja un Pokémon básico y lo pone en la banca directamente, bastante buena. Llevamos un Templo de Sino. Esta es como una carta Tech, un poco para enfrentamientos. Todas las energías especiales es un Stage. Todas las energías especiales unidas a los Pokémon, tanto tuyos como los del rival, pasan a proporcionar uno de energía incolore y no tiene ningún otro efecto. Esto para decks como pueden ser Lugia es muy muy bueno. Decks que dependan de energías especiales, de la aceleración, de doble turbo, de lo que sea. Todo deck que dependa de energías especiales. Si le consigues plantar el Templo de Sino y que no se lo den quitado, básicamente es GG, no pueden jugar alrededor de esto. Entonces es un poco carta tech para esas situaciones. Luego tenemos a Espinal, que básicamente lo que te permite es, escoges un Pokémon básico de tu pila de descartes y lo cambias por uno de tus Pokémon básicos en juego. Todas las cartas unidas a este Pokémon, contadores de daño, condiciones especiales, etcétera, etcétera, permanecen en el nuevo Pokémon. Esto te permite hacer payasadas de combitos y tal, que están bastante graciosos. Suele ser muy situacional, pero está bien. Boss Orders, creo que no hay que explicarlo mucho. Cambia un Pokémon de la banca del rival por el que tiene su puesto activo. No creo que hay que explicar lo potente que es el poder escoger, el quitarle las cartas de setup al rival de detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Es obligatorio llevar Boss Order. Luego llevamos también dos Enigmas. Enigma lo que hace es que cada jugador baraja su mano, mete la mano en la baraja, le das un buen movimiento al deck y luego pillas tantas cartas como premios te queden. Entonces, cuando vas por detrás, cuando tu rival está a lo mejor en dos premios y tú estás en cinco, pues jugar un enigma te puede salvar bastante la vida. También, cuando tu rival, aunque estéis más o menos igualados en premios, si tu rival tiene una mano muy amplia y tú una muy pequeñita, te puede venir muy bien. También la mítica de juego ultra, me descarto, juego bicho, caramelo raro, evoluciono, pam, pim, pam, pim, pam, y me queda una carta en mano que es la enigma, la tiro, me refileo la mano y al rival lo dejo igual o incluso le puedo reducir el número de cartas en mano. Así que en general está bastante, bastante bien. Luego tenemos el plan del profesor Turo. Lo que te permite es poner uno de tus Pokémon en juego en tu mano. Vamos a suponer que, por ejemplo, nosotros tenemos un Charizard que está muy, muy tocado, que el turno siguiente nos lo matan y nos ganan. Tenemos un Charmander detrás puesto ya. Pues tú puedes tirar el profesor Turo, te levantas el Charizard, ya no tiene daño, no hay nada, está ya en tu mano. Y puedes mirar de incluso llegar a evolucionarlo otra vez con caramelo raro en el otro Charmander o lo que sea. Te permite hacer este salir de estas situaciones muy, muy, muy puntuales, pero te da una salida que antes no tenías, así que bastante bueno. Luego llevamos Damián por 4, es el trainer que más usas, pero con diferencia, es muy bueno. Básicamente lo que te permite es buscar en tu baraja una carta de objeto y una carta de herramienta, enseñarlas, ponerlas en tu mano y luego barajas. Y aquí es donde digo que es muy bueno la piedra del sello forestal, porque es una herramienta. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, pillar un caramelo raro, que es el target que más sueles querer ir con Damián a por él. A veces vas a por la caña o tal, pero suele ser caramelo raro más piedra de sello forestal,
aplicamos piedra de sello forestal, buscamos otra vez la evolución que necesitemos, ya tenemos el caramelo raro, con lo cual podemos hacer ya el combo. En general es muy muy bueno y por eso llevamos 4 copias de Damián, es lo que más usamos. Luego llevamos un par de super cañas para recuperarnos energía del trash al deck. Es todo lo que queremos, ¿por qué? Porque si la energía está en el deck, podemos sacarla con Charizard. Así que el resto nos da un poco igual. Quinta desafío, otra herramienta más para tener de target de Damián. Que uno, hay situaciones donde la puedes descartar sin ningún tipo de problemas con la Ultra Ball o demás. Y hay matchups donde es muy muy buena, porque esta cuerda lo que hace es que si tienes, si te quedan más cartas de premio que a tu rival, los ataques del Pokémon al que está unida esta carta hacen 30 de daño extra. Entonces, por ejemplo, en un Mirror donde tú estás en un punto en el que haces 300 de daño con Charizard porque tiene más premios que tu pillado o lo que sea, te permite llegar a esos... Perdón, que me ahogo. Te permite llegar a esos 330, que es el Charizard. O sea, tiene matchups y situaciones donde es muy muy buena. Y hay otros donde sí que da un poco más igual y la puedes descartar. Pero claro, de tirar un Damián que te pille solo un objeto, o de pillar uno que te pille objeto y entrenador y tener una carta extra que te pueda descartar de Ultra Ball, puede marcar la diferencia entre ganar o perder una partida. Luego también llevamos una copia de la aspiradora, que puedes usar esta carta solo si pones otra carta en la zona perdida, que es lo que digo, te mandas a tomar por saco la cinta o el segundo pillo, todo lo que sea, y elegir una herramienta Pokémon unida a cualquier Pokémon en juego o una carta de estadio y mandarla a la zona perdida. Por ejemplo, mi hermano que juega la bomba, que lo que hace es que cuando tú le pegas al Pokémon que la tiene, te mete un leñazo de 120, si no me falla la memoria, pues con esto se la aspiro y ya no hay bomba. Te permite quitar stage, como el de Terápagos, etc. Y hablando también de eso, tenemos estadio en ruinas, básicamente para eso. Ahora el Terápagos X está jugando bastante, yo me voy encontrando unos cuantos, y ese bicho necesita tener la banca enorme. Y esto lo que hace es justo lo contrario, ningún jugador puede tener más de 4 Pokémon en banca. Entonces lo obligas a descartarse un montón de los Pokémon que tiene ya setupeados en banca, porque ese bicho se pone 8 bichos en banca en 2 segundos. Y claro, ya le estás obligando a quitarse la mitad de su setup, le estás quitando mucha potencia. Y como no se consiga quitar el estadio en ruina rápido y conseguir plantar otra vez el suyo, está ya la partida hecha. Luego Pocochos gemelos para poder setupearnos. Busca en tu baraja 2 Pokémon básicos con 70 PS o menos y lo pones en tu banca. Esto es para poner Charmander, Pidgey, básicamente todos los pequeñitos estos de aquí. El Duskull, el Cleffa, son estos 4 de aquí lo que pones, que es la base de todo tu setup. Luego Ultra Ball, descarta 2 y busca un Pokémon. Pidgeot, Charizard suelen ser los targets. A veces, muy a veces es un Lumineon o un Rotom, pero suelen ser los otros. Cambio, básicamente llevamos una copia para poder, en ciertas situaciones, poder mover la mesa cuando no seamos capaces de otra forma. Te puede llegar a salvar bastante la vida. Y obviamente 4 caramelos raros obligatorios, que lo que te permite es saltarte una fase evolutiva. Entonces yo puedo salir de Pidgey directamente a Pidgeot, de Duskull a Dusknoir, de Charmander a Charizard, y es una de las bases del deck. Y luego llevamos solo 5 energías de fuego. ¿Por qué solo 5? No hacen falta realmente más. He visto decks que llevan 6 por comodidad, yo lo estoy jugando con 5 y lo puedo jugar perfectamente. Charizard son 2 energías, una que le puedes poner al Charizard radiante. ¿Y qué pasa? ¿Te matan el Charizard que tienes en el campo? No pasa nada, pillas caña, te devuelves las energías que se han ido al trash o al descarto, como lo queráis decir, te las devuelves al deck, juegas otro Charizard y ya lo cargas otra vez. No suele ser un problema la falta de energías y con eso puedes llevar una mayor consistencia de entrenadores y del resto de cartas. Este es el deck que vamos a jugar hoy, perdonad si se me ha alargado un poco, aún no estoy tan acostumbrado a hacer deck profiles de Pokémon. Así que nada, vamos a buscar ahora una partida así medio decente y en cuanto encontremos una pues volvemos y le damos. Vale, pues ya estamos por aquí. Vamos a pillar cruz, mismo. Que no gane un dado, ni una moneda, ni un One Piece, ni un Pokémon. Da igual, lo de poder ganar. Está por encima de mí. Ok, vamos a ver con qué juega nuestro rival. Estamos jodidos.
Bueno, él también está jodido, vale. También intupocochos. Sigo pensando qué maldito deck es. Idobol. Pimpao. No es mal matchup. No es para nada mal matchup. Ok, tira la habilidad. Energías para ahí. Y no sé si hará algo más o no. Perfecto. Uf. A ver, meter Enigma sería darle por saco, la verdad. Pero nada, la play buena es juego Damián. Yo también me pillo unos pocochos. Y pillar esta podría no ser tampoco mala, pero voy a pillar la cuerda. Dejo que esto me mate. Y ya estamos bastante mejor. Y tiro esto, me pongo un Charmander y me pongo un Pidgey. Hay full chilling en el campito. Y pasamos turno. Tupeamos con la calma. Hemos salido mal, así que hay que se tupear con la calma. Ahora, si nos mata el Luminion, le damos las gracias. Bueno, energía. Ahí va, la cara. Ok. Me sorprende que haya pillado caramelo con. Ok. Espero que la música no esté muy alta, de verdad, porque si no me va a molestar. Vale, sigue pillando más energías. Ya ha gastado trainer. Ya, pues si me deja seguir desarrollándome así de gratis, yo te lo firmo. Caramelo raro. Aquí. La cinta. Me quedo a 10. Necesito que esto se muera. O conseguir un. La cinta la tengo que aprovechar de ponerla aquí, sí o sí. La energía me la. Pela un poco. Sí, porque la saco luego de Charizard. Pero puedo aprovecharla. Y ya la pongo aquí. Y ahora tiro de Ionos. Le jodo tres cartas en mano y gano yo tres. Quemándole las energías que ya fue pillando. Ok, tengo pocochos gemelos. Tengo una Ultra Ball. De Ultra Ball puedo pillar el Charizard. Puedo meter el Radiant Charizard también. El problema del Radiant Charizard es que me lo one-tapea básicamente de un Boss Order. Pero bueno. Y aquí te tiro. Pococho. De Duskull, Charmander. Busco carta en baraja. Voy a pillar otro caramelo raro, que los tengo todos. Repaso un momento. Antes se me fue.
Quedan dos, lo que tengo en mano son tres, cuatro energías, hay una ahí en premios. Sí, me la puedo permitir. Con Clefa y la energía. Pillamos el Charizard. Caramelo raro. Tengo dos energías. Lo malo es que son 210, no llego porque no puedo explotar a este aún. Pero creo que sí que es esta opción. Podría retirarlo. Me hubiera gustado que me lo hubiera matado, pero aquí creo que ya lo suyo es retirarlo. Será ser un poco más agresivos con el Charizard. La cuerda no está sacando mucho valor, pero bueno, íbamos a hacer Ionos y la íbamos a perder igual, así que casi prefiero jugarla. Excalibur y Caramelo. Vale, ya sabemos lo que va a evolucionar. Ahí está el bicho. Este es el que les deja cargar, ¿no? Pues ya sabemos lo que va a volar ahora el siguiente turno. Percaña, energías para el deck. Las pilla con Chenpao y le pone dos. Lo cual son 180 de daño que le puede meter al Charizard, pero como soy estoy teracristalizado y soy débil a la planta, happens. Boss Order directo ahí y a ser feliz. Vale, ese caramelo raro es muy, muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque ahora me permite con esto, en lugar de ir a por lo otro, que bueno, a ver, puedo pillar al Duskull y explotarle esto, matarle aquí, pillarme tres premios y que tenga que poner el Vax para adelante. No es mala esa tampoco. Pero está pensando en caña para recuperar. No me queda un caramelo raro en el deck. Pero creo que sí que voy a ir por la opción de Dusknoir. Puedo barrerle ambos. No me disgusta, quitarle todo el lo de atrás. Evolucionamos. Dusknoir explota. Y esto se va directo todo para aquí. Con eso le voy a quitar todo el setup al Chenpao. Y un Chenpao tocado sin setup. Ok. Pocochos gemelos. A estas alturas de partida me la pelan. Post orders. Vente tú pa'lante, anda. Que te voy a explicar
un par de cosas. He explicado. Y me pillo otro premio. Y ahora se le va a complicar el setup. Sí, pero mínimo este turno ya no lo puedes evolucionar. ¿Me acabas de regalar la mano? Ok, yo no digo nada. Ok. Yo no digo nada. Gracias, eh. Muchas gracias por ese enigma. Le quita el Radiant el Bidoof. ¿Y qué se pilla? Excalibur. Como no tenga un cara. Bueno, no, que no puede, claro. Le voy a matar. ¿Cuántos van aquí? Dos. Vale, otro Chenpao. Ok. Pillo escalofriante para pillarse energías. Ok. Y ahora le pondrá una al Chenpao. Vale. El capturador contra ataque que no nos va a ser muy útil. Pero bueno, puedo limpiarle esto, pero entonces, claro, me amenaza de evolución turno siguiente, cuando simplemente puedo venir aquí, tirar de esto, eso no, boss order, y seguir denegándole completamente el setup. Esto lo vamos a ir equipando ya también por aquí. Uf. Ido. Mira una cosa. Vale, tengo. Vaya contraataque, enigma. Voy a plantarme un Duskull. Por si necesito un poco de extra daño. Dejarlo ya setupeado. Vale, la energía que nos faltaba. Si no tienes para encadenar, ponerle energías a ese es un poco de error, porque te lo voy a volar. A ver, en general la partida ya la tengo muy bien pillada. Y a Chenpao le quitas el soporte de atrás. O sea, no tiene setup, no puede cargar energías bien. Vale, otros pocochos que me dan completísimamente igual. O poner el templo de Sino por las coñas. No sé si tengo. No mire hoy las misiones diarias. No sé si hay alguna de jugar stage. Lo voy a jugar por si acaso. Aquí. Voy a hacer una cosa. Y ya acabo partida. Me ha venido muy bien el Duskull. Dusclops. Pillamos.
Dusclops, evoluciona. Exploto. Al explotar Dusclops, pilla premio. Este se va. Pillamos los dos premio. Lo cual implica que el ataque de Charizard se bufa. Y con el ataque de Charizard se ha bufado. Ya one-shotea a cualquiera. ¡Hostión! Y para afuera. Y GG's. Buena partida. Y nada, eso es un poco todo. A ver, el matchup es bueno en general para Charizard. Creo que es contra lo que menos he perdido siquiera el Chenpao. Pero bueno, ya veis un poco cómo funciona el deck, un poco la estrategia y la idea que hay detrás. Ya digo, es un deck ultra, ultra sencillo de montar ahora mismo gracias al Battle Deck. Y yo y mi hermano es lo que vamos a montarnos en físico para volver a jugar un poquito a también al juego de Pokémon. Así que nada, bastante, bastante bien. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya digo, el contenido de Pokémon va a ser de manera más esporádica, un vídeo a la semana o algo así. Pero bueno, si os gusta y queréis estar al tanto de más, si os gusta que siga subiendo este tipo de contenido, ya sabéis, dadle a suscribirse, dadle a like para que sepa que os gusta este tipo de vídeos. Y poca cosa más, tenéis todas mis redes, Twitter, Insta, Discord, todo abajo en la descripción. Y nada, nos vemos en el próximo. Adiós.